Enfoque matemático al ver Einstein nos dejó. Aprendemos jugando y experimentando, buscando que en la Tierra haya un futuro mejor. Experimentar alegría, luchar por un mañana. A lograr un cambio en el planeta, hoy vamos a la meta con esfuerzo y pasión. Queremos entregar hoy un mágico regalo, todo nuestro colegio en un solo corazón. Experimentar alegría, luchar por un mañana. Muy buenas noches, comunidad educativa del Colegio Albert Einstein. Bienvenidos a la Asamblea General correspondiente al año 2021. Nos place mucho atenderlos y deseamos que la percepción que ustedes tienen de nosotros permanezca, porque siempre hemos sido un colegio de puertas abiertas. Sabemos que en esta nueva normalidad debemos seguir comunicándonos y por eso hemos querido encontrarnos por este medio para llegar a todos ustedes a pesar de la distancia. Estamos comenzando un año con muchas incertidumbres, anhelos y proyectos en un ambiente presencial asistido por tecnología, el cual seguramente se prolongará por un tiempo más. El objetivo de esta asamblea es dar información sobre los diferentes procesos que se realizan en el Colegio Albert Einstein. Iniciaré con la presentación de nuestro PEI. El Colegio Albert Einstein es una institución educativa de carácter privado, debidamente constituida y legalizada bajo la última licencia de funcionamiento número 3684 del 2016, en el cual se nos otorga el poder ofrecer educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. Igualmente, ofrecer una modalidad que se denomina educación para jóvenes y adultos y que se conoce como bachillerato por ciclos. En este documento encontramos cuatro gestiones: la gestión administrativa, la gestión directiva, la gestión académica y comunitaria. Estas cuatro gestiones nos permiten desarrollar componentes y procesos para cumplir con nuestro objetivo educacional cuando el joven ha terminado su formación.
y ese objetivo es el siguiente. Los jóvenes tendrán la habilidad de desarrollar todas sus capacidades cognitivas y comportamentales en la sociedad donde se desee desenvolver, liderando procesos de investigación con actitudes de autonomía, respeto, tolerancia e inclusión para con las personas y con el medio ambiente. Recordemos que en este proyecto intervienen los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia como actores activos de esta formación integral. Igualmente les informo que en el mes de noviembre, octubre y noviembre, se realiza la evaluación institucional que nos permite identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento en esas cuatro gestiones frente a los diferentes procesos. En algunos se obtuvieron resultados positivos y otros debemos mejorar, para lo cual es importante la participación de todos ustedes en todas las actividades y acciones que se programen de manera virtual. Frente a las oportunidades de mejoramiento, tenemos, primero, fortalecer la participación y la comunicación asertiva con los padres de familia en pro de mejorar el sentido de pertenencia. Segundo, seguir fomentando los valores y la cultura institucional. Tercero, divulgar las buenas prácticas institucionales y el reconocimiento público de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Cuarto, lograr que el promedio de los resultados de las pruebas externas, Saber 11, nos permitan posesionarnos en la ciudad y mejorar nuestros resultados. Fomentar el buen uso de todas las herramientas y estrategias en los procesos académicos y personales que conlleven a la construcción del proyecto de vida. De estas gestiones que anteriormente les nombré, en la gestión administrativa encontramos un componente que es el proceso de matrículas. He realizado dos solicitudes por escrito, recordando los documentos y requisitos indispensables para que el niño, la niña y el joven sea legalmente un estudiante del Colegio Albert Einstein. Pero no sé qué inconvenientes tienen algunos padres, tutores y o representantes que no lo han realizado. La plataforma CIMAT tiene un tiempo estipulado en el cual se pueden realizar matrículas y notificar novedades. En la misma gestión encontramos un componente, que es el componente de ingresos y gastos. El colegio solo recibe ingresos por el concepto de matrícula y pensiones. Los otros costos son pagos a terceros por los servicios que presta a los usuarios. Por tal motivo, se recuerda que la pensión se debe cancelar los 10 primeros días de cada mes mediante consignación bancaria. La imagen del respectivo pago se debe enviar por vía WhatsApp a través del titular del curso, de la psicóloga o por la línea de atención para reenviarles el recibo expedido por parte del colegio. Pasando a otro aspecto, tenemos la gestión académica. En la gestión académica tenemos el CIE, es el Sistema Integrado de Evaluación del Estudiante. En él encontramos todos los procesos, normas y rutas a seguir ante cualquier situación académica que se presente. Frente a ese aspecto del CIE, tenemos como líder académico al docente Luis Andrés Jaime Arciniegas, quien en su intervención se dirigirá a comentar las modificaciones que se realizaron teniendo en cuenta el aprendizaje virtual. El colegio cuenta con una nueva plataforma y personalmente los invito a los padres de familia, tutores y o representantes a que se interesen en manejarla junto a sus hijos, que ustedes sirvan de veedores frente al trabajo académico que están realizando. Otro aspecto que ha cambiado es el ambiente escolar, el cual se cambió por un ambiente virtual.
donde las situaciones de convivencia también se ven afectadas. Y lo que queremos evitar es que esas situaciones se conviertan en conflicto. Entonces, ahí se encuentra como líder de convivencia la docente Jacy Rubio, quien con el apoyo de la doctora Viviana Villegas, que es la psicóloga del colegio, darán la respectiva apreciación a la situación que se presente. Frente al retorno gradual, progresivo y seguro, bajo el esquema de alternancia, el colegio está trabajando sobre el plan que nos brinda la Secretaría de Educación Municipal para promover una estrategia de transición hacia una nueva forma de prestación del servicio educativo. Ahí tenemos a los docentes Dora Chichilla y Franklin Vega, quienes se referirán a ese tema. Para terminar mi intervención, los invito a estar disponibles y asertivos en la reunión que tendrán seguidamente con su titular de grupo. Que estén comprometidos como siempre lo han estado para lograr con éxito las metas propuestas. Igualmente, las actividades que el colegio desarrollaba en forma presencial se seguirán desarrollando. Apreciados padres de familia, les agradezco su apoyo, colaboración y comunicación. Espero seguir contando con ustedes porque son nuestros aliados estratégicos en los propósitos formativos integrales. Muchas gracias por escogernos, por el tiempo que dispusieron para estar presentes en esta asamblea. Sigámonos cuidando, cumpliendo con los protocolos de seguridad, como son el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Y los esperaré entonces en cada reunión citada. Dios nos siga bendiciendo en salud. Mil bendiciones y muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todos los padres de familia del Colegio Albert Einstein. Mi nombre es Luis Andrés Jaime Sarcinellas, coordinador académico. Soy el encargado de guiar y hacer seguimiento en todos los procesos académicos de los niños y jóvenes de nuestra institución, tanto en educación formal como modalidad por ciclos. Para nadie es un secreto que la pandemia causada por el COVID-19 conlleva unos grandes cambios, y eso también afecta nuestro CIDA. Para el año 2021, el Colegio Albert Einstein ha propuesto varios cambios al CIDE. Empezaremos nombrándolos de manera muy práctica y sencilla. Primero, nuestro sistema de evaluación ha cambiado. Ahora tenemos en la parte del saber conocer, los quizzes equivalen a un 20%. El saber hacer, que son los trabajos y compromisos, equivalen a otro 20%. El saber ser, que es la parte humana de lo que estamos desarrollando según nuestro enfoque humanista en nuestros estudiantes, equivale a un 25% calificación directa del docente y un 5% en autoevaluación por parte del estudiante. Y como último, complementando el saber conocer, tenemos un 30% en la bimestral. Es importante resaltar que para este año, la bimestral se podrá ejecutar de dos maneras: examen escrito tipo IFES, que abarcará preguntas de selección múltiple, abiertas y apareamiento, y el proyecto pedagógico, que se empezará a ejecutar a partir del segundo periodo, ya en autonomía de cada docente. Respecto a los rangos de calificación, recordar que el desempeño bajo va de 1 a 3.4, el desempeño básico va de 3.5 a 3.9, el desempeño alto va de 4 a 4.5 y el desempeño superior va de 4.6 a 5. Es muy importante que los estudiantes tengan en cuenta que para aprobar el año escolar 2021 deben aprobar la totalidad de las áreas y solo por un área reprobada pueden reprobar el año escolar. Ahora, tengamos en cuenta qué pasa si llegamos a reprobar un área. Si llegamos a reprobar un área en los tres primeros periodos, entraremos en proceso de nivelación, el cual el estudiante buscará alcanzar los logros que no alcanzó durante el periodo anterior. Es importante dejar claro que el cuarto periodo no va a tener proceso de nivelación,
debido a que las nivelaciones se irán desarrollando durante las primeras 5 semanas del siguiente periodo. Ejemplo, las asignaturas reprobadas en el primer periodo serán niveladas en las primeras 5 semanas del segundo periodo. Por lo tanto, las asignaturas reprobadas en el cuarto periodo no van a tener nivelación. Respecto a la educación remota, el Colegio de Princeton ha implementado para este año escolar 2021 diferentes plataformas. La principal de ellas es la plataforma de Tecnoescuela, en la cual se están ejecutando todas las actividades académicas. Entre ellas, se destaca que los grados desde preescolar a undécimo participan activamente en esta plataforma. Además, desde primero a undécimo tenemos la plataforma de Educa, que trabaja las áreas de lengua castellana e inglés. Y en primaria tenemos la plataforma de SAI para el área de matemáticas. Como podemos observar, son 4 plataformas que intervienen directamente en el proceso académico de todos sus hijos. Es importante resaltar también que la plataforma Tecnoescuela, desde el grado preescolar hasta el grado quinto, tiene contenidos interactivos, los cuales están disponibles para todas las áreas. Es muy importante resaltar que estos contenidos los estudiantes pueden acceder en cualquier momento y a cualquier hora. Respecto al uso de la plataforma de Web Colegios, queremos resaltar que esta plataforma se sigue implementando en el año escolar 2021, solamente que su funcionalidad es exclusivamente para procesos administrativos y de convivencia. Para finalizar, nos gustaría dejar claro el debido proceso para reclamaciones académicas. En el caso de que el acudiente o el estudiante esté en desacuerdo con alguna calificación o con algún aspecto a nivel académico, deberá cumplir el siguiente proceso. Primero, reclamación de forma respetuosa hacia el docente de área. Segundo, reclamación de forma respetuosa hacia el titular de grado. Tercero, reclamación de forma respetuosa hacia el líder académico. Cuarto, reclamación de forma respetuosa y escrita hacia rectoría, la cual convocará el quinto paso, que es que el consejo académico analice la situación que es expuesta por el estudiante o el acudiente. Se le recuerda a todos los padres de familia que el Colegio Albert Einstein siempre será una institución que es el segundo hogar para cada uno de sus miembros. Por lo tanto, ante cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en consultarlo. Siempre estaremos para servir, porque esa es nuestra principal función en nuestra vida. Muchas gracias. Buenas noches, padres de familia. Mi nombre es Viviana Villegas, soy la psicóloga de la institución. Soy psicólogo de profesión y terapeuta cognitivo-conductual. Tengo más de 3 años de experiencia en mi campo de trabajo y soy la encargada de llevar los procesos académicos de los estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje, así como también de brindar acompañamiento en los procesos socioemocionales de cada uno de los estudiantes, desde el grado preescolar hasta el grado undécimo de bachillerato. Como todos sabemos, el año 2021 ha sido un año completamente diferente. Dada la situación COVID-19 y la educación remota, el colegio se ha visto en la necesidad de realizar unos ajustes académicos pensando en cada uno de sus estudiantes. En el caso de los estudiantes con barreras para el aprendizaje, la institución diseñó un calendario con materias específicas por semana. Esto con el objetivo de que también puedan tener atención personalizada de cada uno de nuestros docentes. El proceso para recibir esa atención personalizada es que el padre de familia revise el calendario que se envió en el comunicado número 1 y sepa cuáles son las materias que le corresponden la semana para poder solicitarle al docente la atención personalizada. Esto con el objetivo de brindarle un mejor aprendizaje y que el estudiante cada vez se sienta más partícipe dentro de la sociedad. Asimismo, nuestros estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje son partícipes dentro de las clases con sus compañeros. Recuerden que el Colegio Albert Einstein es una institución que está muy orientada al desarrollo de una sociedad inclusiva. Esperamos que este 2021 sea un año de cambios, pero
muy positivo y que nos brinde las herramientas para ser cada vez más resilientes ante las situaciones difíciles. En caso de tener alguna duda o querer inconformidad con el proceso académico de alguno de los estudiantes, pueden solicitarle a los docentes mi número y comunicarse a través del WhatsApp o a través de la mensajería instantánea de nuestra plataforma Tecnoescuela. Espero que todos tengamos un excelente año escolar. Buenas noches, ¿cómo están? Padres del Colegio Albert Einstein, les habla la profesora Jacy Rubio, este año a cargo de la Coordinación de Convivencia, donde me corresponde velar porque los estudiantes gocen de espacios educativos donde reina el respeto, la tolerancia y sobre todo la equidad. En ocasiones, cuando lo amerite, pues haré intervenciones personalizadas o grupales. También pues de manera que pueda dar cumplimiento a los objetivos establecidos dentro del manual de convivencia. Dada la situación pandemia COVID, el colegio adaptó sus clases a una modalidad remota, es decir, virtual, y por ende se establecieron normas para el ingreso y permanencia de los estudiantes en el aula virtual. Por ello, pues les recalco las normas que deben seguir los estudiantes para ingresar a clase, y ellas son: ingresar con el video encendido, igualmente con el nombre completo, micrófono encendido, portar el uniforme del Colegio Albert Einstein, por lo menos el camibuso. Si desea participar, levantar la mano virtualmente. Respetar las opiniones del compañero es muy importante porque estamos en un espacio donde debe reinar la tolerancia. Y pues en caso de presentar alguna falla en conectividad de internet, pues estar avisando al profesor para que éste esté al tanto y le pueda permitir el ingreso al aula virtual en el momento del trayecto de la clase. Entonces, tener muy en cuenta ese tipo de normas para que los chicos pues las vayan manejando y para que ustedes pues también las sepan. Gracias. Buenas noches, soy la licenciada Doreyne Chinchilla Bermúdez de la Universidad de Manizales, con una especialización en socioafectividad de la Universidad del Norte. Tengo el gusto de ser parte de esta institución hace 20 años. Siempre he estado en los grados de preescolar, primera infancia. Este año asumo con gran responsabilidad la titulatura del grado primero. Gracias, queridos padres de familia, por permitirme ser parte de la educación de sus hijos. Este año iniciamos de la mano de Dios para lograr nuestras metas, y de la mano de Dios terminaremos este año 2021. Gracias y bienvenidos. Hola, mucho gusto. Me llamo María Carolina Corzo Leal. Soy licenciada en Biología y Química y este año soy la titular de grado segundo y tercero. Soy la jefe de área de Ciencias Naturales y acompaño a los estudiantes en las asignaturas de Biología, Química y Física de grado tercero a quinto de primaria y Biología y Química de grado sexto a once. Este año tengo un objetivo con todos mis estudiantes. Precisamente deseo que ellos adquieran conocimientos, capacidades, experimenten y que tengan una actitud positiva y muchos valores que se manifiesten en una relación responsable con el medio ambiente. Buenas noches, comunidad Albert Einstein. Les habla la profesora Lupita Pérez Rivera, docente titular de grado cuarto y quinto. Este año estaré acompañando a sus hijos en el área de lengua castellana de grado segundo a quinto. Asimismo, en el área de educación física de primero a once grado. Y en las siguientes asignaturas: Ciencias sociales de segundo y tercero,
Ciencias Naturales de grado tercero, Tecnología e Informática de grado quinto, Artística de grado tercero y quinto. Y recuerde, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Bienvenidos a la familia Albert Einstein. Muy buenas noches, padres de familia del Colegio Albert Einstein. Espero que todos se encuentren muy bien y estén mirando este video descansando en familia. Me presento. Yo soy el profesor Brian Andrés Ara Herrera. Soy ingeniero electrónico, graduado de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hasta el 2020 llevo 6 años en la docencia, principalmente enfocado en las áreas de matemáticas y física. En el colegio soy el titular de grado sexto. Acompaño el área de matemáticas en todo bachillerato de 6 a 11, soy el jefe del área. Además de esto, también acompaño a los chicos de grado quinto en la asignatura de religión. Por parte de matemáticas, tengo un objetivo para el año 2021. Quiero que los estudiantes enfaticen o se enfoquen mucho en su autoaprendizaje y que dejen un poco el miedo hacia las matemáticas y el temor de no querer aprender estando desde casa. Nosotros mismos podemos aprender. El docente tiene un rol muy importante, pero la energía está en el estudiante. Ellos son muy capaces. Junto con el trabajo del estudiante, del docente y de ustedes, padres de familia, lo vamos a lograr. Un cordial saludo, que tengan una feliz noche. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Padres de familia del Colegio Albert Einstein. Le habla la profesora Jaycee Rubio, licenciada en Geografía e Historia, magíster en Enseñanza de la Historia. Cuento con 8 años de experiencia en el servicio de la profesión docente. Actualmente me encuentro en la coordinación de convivencia del Colegio Albert Einstein, dinamizando actividades que estén orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos que están estipulados en el manual de convivencia. Igualmente, dicto el área de sociales en el colegio, en el cuarto y quinto primaria y en bachillerato desde grado sexto hasta grado undécimo. Por otra parte, tengo la responsabilidad de dictar también religión en bachillerato desde el grado sexto hasta el grado undécimo. Mi objetivo como docente de ciencias sociales es que los estudiantes adquieran conocimientos referentes al mundo en el pasado o a la sociedad en el pasado y también en el presente, para que así pues puedan ir interpretando cómo es la dinámica del mundo actual. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gíbar Andrés Martínez Merchán. Soy el docente encargado del área de lenguaje en bachillerato. También imparto la materia de tecnología en los grados segundo y tercero de primaria. Del mismo modo, imparto religión en tercero y cuarto de primaria. Soy el docente encargado y titular del grado octavo de bachillerato. Bien, soy docente egresado de la Universidad de Pamplona en el programa de licenciatura en lengua castellana y comunicación. Laboré en la institución educativa San Martín de Porres y, en relación a ello, dirigí talleres de escritura creativa en la institución educativa Normal Superior San Pedro Alejandrino. Sumado a este proceso, dirige un taller de redacción académica en esta misma institución en su programa de formación complementaria. Bien, espero formar en los chicos esas habilidades comunicativas para el uso cotidiano de su lengua en los aspectos orales y escritos. Del mismo modo, espero formar en ellos esa conciencia literaria para el uso de la literatura como medio de expresión constante en su vida cotidiana. No siendo más, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros y espero verlos pronto. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Álvaro Santos Omaña. Soy el profesor de inglés. Bienvenidos al Colegio Albert Einstein. Tengo 33 años, soy ingeniero civil de profesión, artista en formación, nivel B2 en inglés. Actualmente soy presidente de una fundación sin ánimo de lucro artística y cultural de la ciudad. Llevo 3 años siendo docente en la asignatura de inglés y espero poderlos acompañar durante este año en el aprendizaje de este idioma. Gracias. Muy buenas noches, señores padres de familia. Mi nombre es Franklin Vega. Soy profesor de física y matemática,
con más de 15 años de experiencia en los grados de secundaria. En el Colegio Albert Einstein tengo la responsabilidad de la materia de física en todo bachillerato y la materia de tecnología informática con los jóvenes de sexto, séptimo y octavo. Este año se me asignó la tarea de ser el titular del grado noveno, una responsabilidad que recibo con total agrado y que espero desarrollar de forma satisfactoria para el colegio, para ustedes y en especial para los chicos. Nuevamente, muy buenas noches a todos los padres de familia que hoy nos están acompañando. Como ya saben, mi nombre es Luis Andrés Jaime Sarciniegas. Soy técnico en sistemas egresado del SENA e ingeniero electrónico de la Universidad Francisco de Paula Santander. Trabajando con el Colegio Albert Einstein, llevo 3 años de experiencia y a nivel de docente, 5 años en total. Este año acompaño al colegio en actividades académicas como titular de grado 11. También dicto el área de matemáticas en los grados 2, 3, 4 y 5. Por otra parte, apoyo en el área de tecnología y artística en el grado 4. También dicto en bachillerato el área de tecnología en los grados 9, 10 y 11. Espero que en este año logremos cumplir todos los objetivos a niveles académicos, tanto en el área de matemáticas como en el área de tecnología, y los logros y desempeños establecidos en el plan de asignatura de artística. Muchas gracias. Muy buenas noches nuevamente a todos los padres de familia. Como ya saben, mi nombre es Viviana Villegas. Además de ser la psicóloga de la institución, soy la docente del área de filosofía de los grados 10 y 11. Como docente tengo más de 4 años de experiencia, dando clase a las estudiantes de primera infancia, así como también materias como Cátedra de la Paz en primaria y filosofía en los grados de bachillerato. El área de filosofía es un área que se orienta al desarrollo del pensamiento crítico en cada uno de nuestros estudiantes, brindándoles las herramientas para el diálogo y la escucha desde el respeto y creando una posición clara y contundente, pero conociendo diferentes perspectivas. Es una materia que nos permite el diálogo, la discusión de temas que están relacionados a la vida cotidiana. Espero que este año escolar sea muy fructífero tanto para los docentes como para los estudiantes, ya que el proceso de educación es una constante retroalimentación. Buenas noches, padres de familia. Me da mucho gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Mi nombre es María Camila Chávez Gutiérrez, aspirante a la personería año 2021. Mi color es el azul, mi numeral es el 01, mi logo es Pitufina. Mi lema es: con amor de estas saldremos juntos. Yo quiero ser personera porque me gusta mucho el colegio y su entorno, la inclusión y respeto, que todos somos aceptados. He estudiado aquí varios años y me gustaría fortalecer algunas cosas a favor de los estudiantes, además de ser un ejemplo para ellos y ser una persona en la que confíen, alguien que verdaderamente se preocupe por sus mismos intereses, además de dejar una huella y ayudar al colegio a mejorar y que cada vez se sienta más como un segundo hogar. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Cardona Rodríguez, del grado 11. Soy candidato a la personería con el número 02 y color rojo. Mi lema es compromiso, respeto e inclusión. Y quiero ser personero porque, así como lo dice mi lema, lo nuestro es generar espacios donde podamos compartir y demostrar las habilidades de cada uno. Gracias. Muy buenas noches, padres de familia. Mi nombre es John Ángel García Reyes. Soy candidato a la personería 2021. Soy el número 03 y el color verde. Quiero ser personero 2021, ya que toda mi trayectoria estudiantil la he recorrido en el Colegio Albert Einstein. Esto me ha ayudado a crecer como persona y como estudiante. Por eso quiero que sus hijos, como yo, tengan una excelente calidad de estudio. Gracias.